Com estan? Benvinguts al programa a debat. La temporada turística per excel·lència ha donat ja el tret d'eixida durant aquesta Setmana Santa i, de fet, durant aquests dies hem pogut veure molts comerços oberts en dies festius. I és que, com saben, la Generalitat, la Conselleria de Comerç, en aquest cas, ha fixat per aquest 2016 fins a 10 dies en què els comerços podien obrir en horari festiu. En el cas de Gandia, a més, ja sabem que la zona del Grau i de la platja està considerada com a zona de gran afluència turística. Això vol dir que els comerços tenen llibertat d'horari per a poder triar, doncs, lliurement aquests dies i hores d'apertura en el tram comprès entre la Setmana Santa i després de l'estiu. Fins ara, els diferents governs a l'Ajuntament de Gandia Eh, no han volgut que el, la, la ciutat, el cas corbà, es converti també en zona de gran afluència turística, respectant així les peticions del xicotè comerç que no veu viable econòmicament i tampoc per a conciliar la seva vida familiar i laboral el haver d'obrir en dies festius. Què pensa fer el nou govern? Què és el que demanen en aquesta ocasió tant els xicotets comerciants com les grans superfícies comercials? Com estan les coses a hores d'ara? És el que volem polsar avui en el debat amb els convidats que ja els presenta. Ens acompanya Alicia Izquierdo, és la regidora de Polítiques Econòmiques i Innovació a l'Ajuntament de Gandia. Benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, Alicia. Andrés Ortega, és representant d'Anget en València i a més pertany a Carrefour. Benvingut. Sí, sí, bones tardes. Moltes gràcies. Què tal? Gràcies Muy per estar bien. amb nosaltres. Juanjo Pérez, president de la Cobra del Centre Històric de Gandia. Benvingut, Juanjo. Gràcies. Gràcies, Gràcies. per acompanyar-nos. I també ens acompanya Marcela Palmero, presidenta de l'Associació de Comerciants de la Platja de Gandia. Benvinguda, Marcela. Gràcies. Buenas tardes. Vaig a començar, eh, si el sembla bé, per la regidora, perquè m'agradaria llançar-li aquesta primera pregunta. Mm. Fins ara no s'ha mogut res en aquest sentit a l'Ajuntament de Gandia. Senyora Izquierdo, quina és la política que vol seguir, que vol plantejar el nou govern municipal respecte als horaris comercials. Bé, jo crec que ho comentaves molt bé, fes la pregunta de què és el que demana el xicotet comerç i què és el que demanen les grans superfícies comercials. Doncs demanen el mateix que han demanat sempre i estem en la mateixa situació en aquest cas que sempre. El xicotet comerç demana efectivament que no es faci. De tota manera, hem de dir que el xicotet comerç en aquest cas sí que té llibertat horària. Sempre que parlem d'una superfície comercial de venda al públic menor de 300 metres quadrats, tenen llibertat horària. Per tant, és a dir, el comerç directament del centre historia de la ciudad chihuahuera. podria obrir en aquest cas. El que sí que es demana, jo crec que un poc és el conflicte que sempre es planteja, és la petició de l'obertura dels diumenges, fora d'aixòs 10 diumenges festius que ja estipula el que és la conselleria i el que es demana per part de les superfícies, en, en aquest cas Anget pues, és una de, de les associacions que representen no sols Carrefour, sinó també el Corte Inglés, l'Heroi Merlín i altres grans superfícies. Els centres comercials també de Gandia, tant la Vidal com Plaça Major, també ho reclamen. I el criteri que s'ha seguit fins ara ha sigut el de vincular el que és Codi Postal Grau i Platja, que és el que ja a dia d'avui, el que és el concepte de zona de gran afluència turística, que en aquest cas sí que té les característiques de poder estipular, ells podien dir-ne quin és l'horari en què volen obrir, per tant, obrir eh, tot l'any en l'horari que es en un màxim crec que són de 90 hores setmanals, el que estipula bàsicament la llei. Els criteris que s'han seguit i que jo penso que van a tornar a seguir-se, perquè això són els principis, és que l'estipulació de zona de gran afluència turística ha de complir una sèrie de requisits. En aquest cas, el primer que es marca és que hi hagi una concentració suficient de places d'allotjament i establiments turístics, en segon lloc, que hi hagi una concentració suficient de segones residències respecte al que construeix la, la residència habitual, en aquest cas, o que siga també declarada Patrimoni de la Humanitat, no és el cas en aquest cas de la, de la platja del Grau, però els dos primers sí. El quart és que celebren events esportius o culturals de caràcter nacional o internacional, que en aquest cas també s'acomplix moltíssimes vegades, que estiga pròxima a una zona portuària, que està claríssim, que és la zona de, de platja i Grau, i que, que posa pues, una àrea atractiva per al turisme de compres, que en aquest cas també. Per tant, jo crec que sempre s'han seguit aquests criteris que són els que estipula la conselleria per declarar grau i platja. Sé que moltes vegades parlem dels casos de Benidorm, es parla moltes vegades, o de la Vila, o fins i tot de Denia, Altea o, o altres superfícies. Nosaltres el que pensa que hem de fer sempre és que la situació i la realitat de Gandia és un tant diferent, és a dir, no som poble-platja. En, en aquest cas sí que hi ha una diferenciació un tant geogràfica del que és el nucli o el centre històric de la ciutat amb el que és el grau i la platja. Baix aquests criteris, eh, els governs municipals de tots els colors que hem tingut fins ara sabem que sempre ha complit aquestes eh, mateixes directrius i sempre ho han entès així. Sí. No és una qüestió que hagi sigut política per partits més d'esquerres o de dretes. En els últims anys que portem governant han passat en aquest cas el Partit Socialista conjuntament amb el Bloc, els Verds, el Partit Popular i tots sempre han seguit aquests criteris. Sí que és cert que estem esperant també a una reflexió que s'està realitzant per part de la, de la Conselleria Eh, perquè tenen unes altres línies, si voleu després parlem un poc d'elles, i també penso que és molt important donar un pas que ja s'ha donat per part del govern, i esperem que el pròxim, ara, el mes d'abril, es pugui aportar a terme, que és la, la convocatòria del Consell Local del Comerç, que existeix a efectes d'existència, però porta moltíssims anys sense convocar-se, i la mateixa conselleria és la que diu que aquesta decisió s'hauria de prendre en el sí del Consell Local del Comerç, en el que jo penso que per suposat han d'estar representades totes, tots els representants empresarials, també en GET, també representants de centres comercials, i representants de totes les associacions de comerciants de la ciutat de Gàndia, fins i tot els sindicats també vinculats per la qüestió de drets laborals. I penso que és un debat molt interessant que s'hauria de tindre, però en el sí d'aquest Consell de Local, Local del Comerç. Andrés, eh, ho acaba de dir la regidora, a priori no va canviar res, però tampoc estan tancats a debatre en aquest Consell Local. Eh, les grans superfícies comercials tenen aquesta pedra en Gandia que, 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 que no acaben de, de, de canviar mai, perquè, com, com deien els successius governs, eh, no han volgut que el centre de la ciutat o que la ciutat, el cas corbà, eh, tingui la llibertat horària. Bueno, en el caso nuestro, eh, la, la zona de Gran Fuente Turística de Gandía se impone en marcha en el 2004. Eso nosotros entendemos que nos perjudica la libertad empresarial y la implantación de la libertad empresarial en esta gran ciudad. Y, y de alguna manera es un poco, eh, como dice la concejala, basada en los números. Evidentemente lo será o no a futuro con ese plan, es con ese mapa. Eh, de zonas turísticas que se está estudiando por parte de la consejería pero que es verdad que el municipio de, de Gandía está delimitado, a su zona de la turística, por un distrito, con lo cual yo creo que tenemos que pensar más en comercio y menos en distrito, en lo que es la oferta comercial o no, no, una acera no puede limitar lo que es la oferta comercial para un consumidor. Cuando en Gandía tiene una implantación de turismo o es un municipio turístico y donde recibe durante los periodos estivales y los periodos... Eh, Semana Santa y, y navidades, un tipo de turismo de compas y un tipo de turismo de playa, donde evidentemente viene acostumbrado a un consumo y a una forma de consumir y a una forma de entender que podría de alguna manera eh, no entender que estuviéramos cerrados. No hay una oferta comercial completa en Gandía. Y perfectamente los centros comerciales de Gandía, de la parte donde están implantados mayoritariamente, debería de ser una unión entre lo que es la oferta comercial de la, de, de la playa y la oferta comercial de la ciudad. Es verdad que el pequeño comercio en el centro no abre, pero, pero sí que puede abrir cuando quiera. ¿no? Nosotros como, como sector no tenemos esa posibilidad de abrir. Yo creo que el, abrir, eh, el poder abrir no necesariamente una libertad horaria completa, puede ser una libertad horaria de Semana Santa, una libertad horaria de verano, una libertad horaria de Navidades, yo creo que mejoraría lo que es la riqueza de la ciudad, mejoraría, por supuesto, también el empleo y mejoraría también... Que los consumidores que vienen a Gandía acostumbrados a una forma de, de, de poder de acercarse a un comercio no se tengan que ir a poblaciones del lado donde tienen sorprendentemente eh, zona de gran oferta turística, como es el caso de Hondara eh, y que no es Gandía, y que es mucho más justificado para Gandía que no para Hondara. En el mundo de hoy en día, yo creo que el comercio tiene que, tiene que, tiene que adaptarse y tiene que mejorar. Hoy en día en Internet no existe. ...horarios comerciales, yo creo que en día... En Internet crece el consumo al 22%... Eh, ...y, y cualquier, cualquier consumidor, cualquier cliente de Internet... ...puede entrar eh, a cualquier hora del día... ...a poder hacer un, a ejecutar una compra, ¿de acuerdo? Luego entonces, el comercio se tiene que acostumbrar... ...y más cuando tenemos un tipo de cliente en Gandía que, ...que viene acostumbrado a otras ciudades... Con otra, ...con otra posibilidad de comprar... ...donde puede comprar con la familia el domingo... Donde puede decidir si eh, dar, eh, podemos incluso eh, buscar fórmulas para mejorar el comercio en Irlanda, y yo creo que las grandes empresas podemos ayudar a ese vínculo de unión y a mejorar el comercio en la ciudad. Juanjo, el chico te come Bueno, eh... nosotros estamos en contra de su planteamiento, porque realmente eh, el planteamiento que usted hace es un mm. planteamiento que mantiene una serie de premisas que nosotros no compartimos. En un principio. Eh, el que se abra, el que haya. Yo estoy de acuerdo en que sí que en una ciudad puede haber diferentes zonas, y eso lo admito, las diferentes zonas de, de gran afluencia turística. Y yo creo sinceramente que Gandía, como decíamos antes, no es el típico pueblo playa, sino que hay una diferencia muy clara entre lo que es la ciudad y la playa. Claro, tampoco estamos de acuerdo en que eh, se abra indiscriminadamente, sin ningún tipo de liberalización, porque... O me, me dicho, quizá lo contrario, o sea, to, con una total liberalización, porque eh, eso no, no repercute negativamente a los pequeños comercios. Ustedes trabajan con la premisa de que eh, cuanto más se abre, más se vende y más tal. No es así. De hecho, en muchas ciudades de España, si el... el, el el prototipo que ustedes han planteado, y podemos poner a Madrid como ejemplo, no ha creado más empleo. Al contrario, lo que lo ha reducido, lo que ha creado es una, un, un comercio, digamos, eh, liberalizado totalmente, que lo que ha hecho ha sido precarizar los empleos y toda una serie de problemas que luego no son a lo mejor inmediatos, pero luego comportan en un tiempo breve una degradación de la ciudad, una degradación del centro y toda una serie de problemas. Por ejemplo, eh, por, no, por más abrir no hay más consumo. La renta disponible de una ciudad o de un tal es la que hay. Luego, el, el, esa, esa premisa de abrir más tiempo tampoco es cierto. Luego, el, eh, también eso lo que hace es que se, se haya un trasvase de potencial de compra. Desde los pequeños comerciantes a la gran superficie, que hace que vaya desestabilizando el mercado y que puede llegar a dar el que se polarice de una forma hacia el gran, la gran superficie que en muchos países de Europa están ahora muy arrepentidos. Caso de Francia, yo lo he vivido directamente. En que lo que, no se, lo que se pretende es volver a que en el centro, después de haberlo destruido, haya una actividad comercial. Tampoco. Mmm, también eh, estamos en contra de, de este tipo de, de digamos de comercio que ustedes pretenden, porque lo que se precariza mucho es el, 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 el empleo. El empleo que ustedes ofrecen, la verdad es que no es nada, no es nada fijo, es, más, es mucho más variable y al contrario lo que hace es precarizar y, y, y poner en práctica lo que se llama el, el empleo basura. Y eso es un tema que tenemos que debatir. También eh, hay que tener en cuenta que si se, de alguna forma se debilita lo que es el comercio urbano, lo que puede ocurrir a la larga es que las ciudades se degraden. Se degraden y de alguna forma se pierda el, el, el modelo en que se pretende realizar porque lo, que, lo importante es que haya un equilibrio comercial, en que haya una parte importante. De, de comercio por parte de los pequeños comerciantes y una parte también importante de las grandes superficies. Eso estamos de acuerdo. Pero lo que no es nada, nada aconsejable es que se desestabilice ese equilibrio. En Gandía nosotros tenemos una ciudad que eh, estamos de acuerdo con el sistema que usted dice, pero sí en determinadas épocas, en Navidad, en, en algún domingo de Pascua y en algún, en algún momento concreto, pero mm. no con el resto del año. Por lo tanto... Lo que también hay que tener en cuenta que esos tres millones de, de actualmente de empleados que somos en el comercio, pues también tenemos una, una entidad que de, se nos debe respetar. Porque si a la larga hay uno, uno de todos los, los tipos de comercio que predomine sobre los otros, lo que hace en realidad es desestabilizar el mercado y a la larga perjudicar al mismo comerciante y, y, al, y al cliente porque lo que se, al final lo que se consigue es que haya una, una especie de oligopolio de, de determinadas formas de comercio. Aparte de esto, hay otro tema muy importante, y es que, de alguna forma, estamos pretendiendo desde hace tiempo que haya una conciliación familiar. Todo este sistema que ustedes pretenden no, no, lo, no lo provoca, al contrario, lo que hace es que, de alguna forma, eh, eso no se pueda realizar. Y luego hay otro tema que es fundamental para mí, y es que la gente no lo pide. La gente no pide que los domingos... Yo no estoy hablando de los grandes momentos, lo repito otra vez, ni Navidad, ni Pascuas, ni tal. Que en los grandes momentos indudablemente hay que tener un servicio máximo. Pero, sin embargo, en unas encuestas que están a disposición de cualquiera del CIS desde el año 2011, más del 80% de españoles opinan que no quieren cambiar los horarios. Que no les hace falta cambiar los horarios, porque con 90 horas laborables y 40 de trabajo en su empresa, tienen más que suficiente para poder comprar. En las grandes superficies, en los pequeños comercios y en cualquier lugar. Vamos a darle ya la palabra a Juanjo. ¿Perdón? ¿Has terminado por dar sí, la palabra sí, sí, ya sí, a Marcela. Marcela? Bueno, nosotros tampoco estamos, por supuesto, de acuerdo con la apertura, pero es una eh, problemática distinta. Eh, la playa trabaja. 60 días, si nos ponemos en que queremos desestacionalizarla, pero hoy por hoy es estacional y tenemos días puntuales donde si se abren las grandes superficies, lo tenemos comprobado, lo tenemos comprobado la gente va a las grandes superficies y el pequeño comercio de la playa queda perjudicado. Eso incluso está... Incluso en verano. Incluso en verano. Ahora, en la playa de Gandía tenemos tres grandes superficies. Tenemos un Carrefour Express y dos más y más. Ya los tenemos. Los que entran dentro de la zona turística, por lo tanto, ellos ya abren. Cosa que nosotros, de parte nuestra, estamos hasta de acuerdo que abran. Porque el, el turismo, si vamos por el turismo, que tiene que estar atendido. Eh, protegido, eh, no desabastecido, a lo mejor los pequeños comerciantes no podemos abastecer a esa gran afluencia turística que tenemos. Por lo tanto, con esas tres grandes superficies, que ya son muchas, un Carrefour Express y dos más y más, en distintos puntos de la playa, eso ya está asumido y no estamos hasta en desacuerdo que estén porque hay que abastecer. Uh -huh. Ahora, ya la otra apertura siempre hemos estado en contra, en la apertura de gran, del, las grandes superficies, eh, de tanto Carrefour como las otras. Consideramos que eh, va en perjuicio de los comerciantes que abrimos esos escasos 60 días, o más, o sea, intentamos abrir más, pero la afluencia turística la tenemos en los días que los tenemos. Entonces, si encima se nos dispersan, nosotros, nuestra sinergia sí. es al centro histórico, del cent al centro histórico, uh -huh. donde mandamos gente si el día que llueve es al centro histórico, al que pequeño comerciante del centro histórico. Yo lo lamento, pero no lo mando a las grandes superficies. Necesitamos que el centro histórico esté trabajando, dé trabajo a la gente de Gandía, eh, estemos potenciando entre nosotros la sinergia del negocio de barrio, que es lo que eh, tratamos de proteger y que estamos en este momento ya de por sí difícil, ya de por sí difícil. Comparto también eh, lo que estaba diciendo Juanjo, no del negocio a lo mejor tan precario, el sueldo tan precario de las grandes superficies, pero sí implica otro tipo de contratos. La apertura y la conciliación familiar también de esa gente. Nosotros no lo necesitamos, que abra los fines de semana las grandes superficies. Uh -huh. eh, o sea, preferimos, no estoy no estamos a favor de la liberalización, liberalización horaria. Andrés, eh, bueno, si hubiera un consejo local del comercio, creo que estaríamos <laughs> claros las bueno, en las respuestas. Existís, pero Fines que nos convoca, sí. que nos del Por réplica, me has preguntado. Sí, un segundito. Sí, Termina pero, rápidamente favor. Un Margelo? segundo, nada más. Que si se convocara ese Consel, a lo mejor llegaríamos a un acuerdo <coughs> todos. Bueno. Y no te sentirías tan solo. <laughs> <laughs> sí, no bueno, estoy sí, solo porque además habláis de Carrefour, habláis de supermercados y aquí estamos hablando de que Ángel tiene una oferta comercial muy grande, quiero decir, no solamente estamos hablando de Leroy Merlin, estamos hablando del Corte Inglés, estamos hablando de Mediamar, es una oferta comercial más, más importante, pero que en cualquier caso, nosotros no somos enemigos de vosotros, pero para vosotros parece que sí sois enemigos nuestros, en cualquier caso, no, quiero decir, nosotros, que sepáis que en muchos centros comerciales estamos junto con el pequeño comercio, y estoy convencido que no todo el pequeño comercio está de acuerdo con no tener posibilidades de que abra, y tener una oferta comercial más amplia, yo creo que hay una parte que sí, que puede hacerlo y no lo abre, con lo cual la oferta comercial no existe. Pero y hay otra parte que sí, que está de acuerdo. Hay otra parte que cuando llega el Corte Inglés o cuando llega cualquier empresa de Anged, pues crece su negocio. Aquí no se trata de lo que es mejor, o creo que no debe ser, se trata de lo que es mejor o peor. Para nosotros evidentemente sí, pero estamos hablando de lo que es mejor o mejor para la ciudad y para el consumidor. Entonces lo que hay que ver si la oferta comercial amplia, hacer una prueba es mejor para el consumidor. Perfecto. Y para el consumidor de Gandía, fantástico. Y para el consumidor que pueda vender de Gandía, fenomenal. La experiencia el señor la tenemos. ¿Usted asegura que no hay bueno, pero demanda? ¿Usted pero cree es, que sí si la hay? Vamos a ver, es difícil decir que no hay demanda cuando no se abre y cuando no tienes la experiencia. Nosotros tenemos la experiencia. Y nosotros te decimos que sí. Porque ya asistimos a la experiencia. Y hoy en día, abrir un domingo un festivo representa prácticamente el mejor día de la semana para consumir. El mano la mitad. Esto lo que decimos nosotros porque abrimos. Tú no, no lo puedes decir porque no abres. Entonces, evidentemente, vamos a hablar con propiedad. Entonces, nosotros, nuestros empleados que trabajan para la, la distribución y que trabajan para Ángel, tienen sus convenios de trabajo. No podemos hablar de, no, de salario sí, y basura. Déjame que termine. Sí, claro. No podemos hablar de salario y basura cuando existe un convenio colectivo y donde hay unos agentes sociales que intervienen en ese convenio colectivo y está. Tal, tal. Conciliar la vida personal y la vida laboral, evidentemente, se hace. Está en el convenio. Nuestros trabajadores no trabajan más allá de un X domingo. Y luego hay una serie de contratos que se producen como consecuencia de que hay una demanda del consumo y como consecuencia de que podemos tener una cierta libertad, esa libertad empresarial que os pedimos, no estar en contra de vosotros, pero que ejerzamos la misma libertad empresarial. Entonces, oye, nosotros, nosotros tenemos contratos para gente que trabaja los fines de semana, que a lo mejor no puede trabajar en otro sitio. Y eso genera empleo. Y genera empleo en aquellos sitios... Y en aquellas ciudades, aunque tú digas que no en Madrid, donde eh, eh, tienen libertad horaria. O Se ha empleo y tenemos... yo tengo datos y números que te puedo decir. En Valencia Capital. No, pero yo, yo te puedo dar datos, por ejemplo, del CIS, de lo que opina la gente. Bueno con una encuesta muy clara, y la gente pero no A nosotros nos interesa lo que opinan los clientes bueno, de Gandía. Es que, ¿no? es eso es lo que, es que queréis vosotros. Pero no de, de no, los no, los no tenemos de ninguna mandía. encuesta de los clientes no, no de Gandía, la tiempo, pero, ¿no? pero cuando viene gente a nuestras puertas, que son de otras comunidades autónomas, y viene y se encuentra el establecimiento cerrado, con una oferta comercial más amplia, que no hay que tener miedo a la oferta comercial, yo creo que vuestro competidor no es la grandes superficie solo, y la competencia es buena. El problema está en que hay unos señores que llevan Internet que crecen al 22%, sí, y yo creo sí. que el comercio tiene que espabilar. Y tiene que cambiar. Y hay nuevas fórmulas de comercio y nuevas fórmulas de, de, de buscar un negocio. Sí, por supuesto. Eh, y yo creo que la competencia pues, pero, es buena. ¿no? Yo es nada más que, o sea, eh, personalmente estoy hablando hmm. de una cosa muy particular, que es la playa de Gandía. O sea, sin dejar de ver lo que es Gandía, sin estar en, en contacto y sin saber lo que está pasando en Gandía. Ahora, eh, la problemática de la playa de Gandía es totalmente distinta. No sé si hasta qué punto necesita la playa de Gandía. ¿Los consumidores de la playa de Gandía sí, son diferentes a los consumidores de Gandía? No, 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 no son diferentes. Pero no, no podemos hacer que el turismo se nos vaya a las grandes superficies. Son locales pero, y sí. negocios que están abriendo eh, con muchísimo sacrificio, tomando personal con muchísimo sacrificio. Estamos hablando de pequeños comercios, ¿eh? muy pequeños comercios, con dos empleados que ven, vienen de Gandía... O sea, eh, es un tema para hablar. Que es lo que estaba diciendo que a lo pero mejor que, a es veces, necesario tener antigo. el consejo de este es que estamos hablando. Cuando no estamos, formamos parte del consejo de comercio y de esta ciudad. Por eso, y, 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 y muchas veces estamos vetados a no estar formar parte de ese consejo sí, 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 de comercio pero de yo la yo ciudad. Yo ya estaba no, a ratificar, Alicia, que, eh, que para mí una buena representación ¿sí? del consejo local del comercio que torne a repetir si he la documentación los normativos de horarios comerciales de la consellería digo siempre prèvia consulta al Consell Local del Comerç. Prèvia consulta al Consell Local del Comerç i resulta que així fa anys que no es convoca al Consell Local sí, no sé. del Comerç i ja vaig dir en persona i es torna a ratificar així que per a mi la validesa d'un Consell Local del Comerç és aquell en què tots els agents implicats estan presents. Sí, ja, I així vaig buscar. dir que que pensa que és important que, que en JET estiga, igual que els representants de centres comercials, que no és en JET, i en tot cas també hi ha una petició ja formal també des de la Cambra de Comerç de València, que la van realitzar Eh, ahir mateix, que van tenir unes jornades, perquè ells, per exemple, a Paterna, a València i a altres municipis, sí. també estan presents en els Consells Locals del Comerç i en altres municipis. No. O si sigui, jo penso que moltes vegades, al final, quan més representants n'hi ha, més s'enriquix, Però Torna a dir, a mi sempre em toquen els temes més difícils, eh? te dones compte? Entre les terrasses i les ocupacions sí, de vies públiques i els horaris comercials. No crec que siguin temes difícils, ho dic, ho dic en plan broma. Pense que són temes amb moltíssimes sensibilitats diferents. Jo sempre dic que és molt legítim, és legítim que cadascú mira pels interessos que li pertoquen. És legítim i per això penso que és molt important reobrir i reactivar aquests espais de debat, perquè al final jo sempre dic que segurament no tots ens n'anirem en la satisfacció d'haver guanyat el 100% del que volíem, però almenys sí que tindrem la satisfacció d'haver pogut parlar. Eh, jo ara me mantenia callada quan ells estaven debatint, tampoc no demanava la paraula, perquè pense que és això el que s'ha de fer, i a més d'una manera assenyada, tranquil·la i educada, que és el que estem fent així, és a dir, posicionant postures i, i, defensant cadascú el que considera que fa bé o pensa que els altres haurien de fer millor, etc. Si per etcètera. vostè fora, què passaria? Es manteniria tot com està? S'intentaria es arribar a un acord eh, per a què en dates determinades hi haguera llibertat horària? Eh, nosaltres ens mantenim en la línia del que s'ha fet fins ara, però sí que és cert que des de la Direcció General de Comerç, de, en aquest cas de la Conselleria, a més dirigida per per, eh, per per una persona de compromís, és a dir, que a més és del mateix partit, eh, van en la mateixa línia que està la normativa estipulada. El que sí que estan buscant és una mena de fórmula intermitja, que jo crec que tant l'apuntada Juanjo com l'apuntada Marcela també, i no sé si jo ah, crec és. que Anget també igual estava un poc en eixa línia. La conselleria està plantejant fins i tot, hi ha dos concepcions de zona de gran afluència turística, la que és tot l'any i la que és temporal, la de temporada. Nosaltres en aquest cas, Gandia la tenim de temporada. La conselleria el que planteja és una mena de mixte en el qual sí que es poguera obrir diumenges en temporades vinculades, per exemple, que jo crec que és un poc el que Andrés havia comentat, que era doncs, en Pasqua, i tants diumenges, igual no tots els diumenges d'estiu, però sí el pont de no sé què més un altre, per exemple, els canvis de quinzena, que és quan arriba el tal, i el diumenge que va acumulat, per exemple, de la fira, que és la festa, les patronals, és a dir, la conselleria el que està com plantejant... Està sí, eh, sí, és una mena de mix, però regular o d'aixa manera, és a dir, que en, en en concentracions de festius, en els quals sí que tindria un sentit, perquè la ciutat sí que es conforma, en tots aquests principis que havíem comentat, és a dir, sí que hi ha turisme vinculat al comerç, sí que hi ha concentració de places, d'ocupació de places hoteleres, sí que n'hi ha, etcètera, 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 es podrà donar aquesta possibilitat en determinades. Sé que és una cosa que s'està treballant, sé que Angel ha estat reunit també a la conselleria parlant d'aquest tema i nosaltres, en, en aquest cas, doncs quan la conselleria planteja aquest moviment, parlaríem d'una altra cosa. En aquest moment, en la ciutat de Gàndia, les coses segueixen com fins ara estaven. I... Mm. Seguís mantenint-se la zona de gran afluència turística, platja i grau exclusivament i així se seguirà mantenint fins que no hi haja una oferta que considerem que es puga consensuar en aquest cas i també he de dir sempre que aquestes directrius les marca la conselleria, és a dir, no són qüestions de decisions tampoc municipals, perquè jo no m'amagué mai, també és cert que és el govern municipal prèvia consulta del Consell Local del Comerç qui sol fer la petició a la conselleria per a que se regulen les coses en el municipi i així no estem. Jojo, no sé si volies apuntar alguna que cosa. El que vull que, que la xica entenga és que jo no estic en contra de la gran superfície, però sí que estic en contra del model que es pretenen. És a dir, jo penso que l'ideal en part mm. és el que n'hi ha actualment. N Hi ha un pacte en el qual n'hi ha deu o dotze diumenges que es pot obrir, que em pareixen molt lògics, en Navidad, en determinades èpoques, i que es poden obrir. Però que, si, si m'anem a l'altre al, al model que ells pretenen, que és la liberalització total, llavors podem desequilibrar, eh, en aquest cas, el, el, el model oeste que preferim, que és un equilibri prou raonable, perquè és que les conseqüències son, poden ser molt fotudes per molta gent. Perquè en un principi es podria aconseguir al final el que la gran sorpresa tinguera un predomini comercial sobre els altres, amb la qual cosa això no seria bo per a la gent. El segon tema seria la ciutat. Les ciutats sense comerç, són ciutats fantasmes. Són ciutats que tendixen al deterioro, tendixen a, la, a tal. I per tant, n'hi ha que cuidar aquest tema. I després està el tema personal i humà de cada persona. Nosaltres en Espanya som 3 milions de gent que està treballant en aquest cas, no tots per supost, en el, en el xicot de comerç, i 700.000 eh, autònoms, I com... que també hi ha que respetar-los. Com valora, per exemple, el fet que Bueno, hem sabut esta setmana que de Caldó va instal·lar-se en Gandia, ha comprat un solar municipal que pertanyia a IPG, a Iniciatives Públiques de Gandia. Hi ha, hi ha reaccions a favor i en contra, gent que està contenta i sobretot no, el xicot de comerç no que no ho està. Perquè desequilibra el, el mercat, però sin embargo considere que és un lloc on s'ha establit un lloc comercial, que en el seu dia no ho era, no, no m'ho retragam ara fa deu anys en què va haver una polèmica molt forta sobre el tema, però sí que admetis que bueno, està en un lloc on, no se pot muntar i per tant pues, doncs n'hi ha que assumir-ho. I, a més, ja et dic, jo pretenc, jo almenys pense que és un bon tema, a més, antes estàvem parlant, per exemple, de la gran superfície. No, ha, no, no, la, no té la gran superfície durant l'estiu eh, un horari que va des de les 9 del matí o les 10 fins a les 10 o les 12 de la nit, durant els 7 dies de la setmana. Entonces, l'altre dia, que és el diumenge, eh, és el que jo realment trobe que no es deu obrir. I això és el tema. És a dir, també Mercadona obri els diumenges. Mercadona abre... El, bueno, yo no soy de Mercadona, por lo cual no voy a no, hablar de Mercadona. De mercadona como ¿Eh? política propia de empresa no abre. No pero bueno, abre según la no, política, ha sí estado abriendo ahora los días de Semana Santa, claro. algún día puntual, cosa que no hacía antes. Pero bueno, vuelvo pero, pero yo hoy, en, no me en mi caso eh, vuelvo. Porque Perdón. quiero hacer una, una pero, puntualización. Sí, antes sí, quizás sí, claro. se me ha malinterpretado, igual que en este tema, con el tema de la precarización. Yo no hablo de dinero, hablo de tiempo. Yo, yo encuentro verdaderamente mmm, empleo basura el emplear a gente durante dos horas o tres o cuatro. No, vamos a ver. Es mi criterio. A lo no, mejor eh, no es el correcto, en, pero es En los empleados de los centros comerciales, y además el debate no está sí, en no, es no, comercio. No, bueno, es que lo queréis bueno. llevar ahí, pero no es ese el debate. El debate es si es bueno para Gandía la zona de gran frontera turística o no. Si hay turismo en Gandía o no. Y si el comercio de Gandía da una oferta comercial completa o no la da. Entonces... En cuanto a ejercer la libertad no, empresarial, no. En cuanto a ejercer la libertad empresarial, evidentemente nosotros no podemos. Vosotros sí. Y lo que vosotros queréis es que nosotros no podamos hacerlo. No, no, es que nosotros Entonces, pensamos que el domingo... Pero que, va, que no es un debate de, de grandes superficies sí o no, porque la grande no, están aquí, no, las, no sé eso, las, no las grandes superficies están aquí, afortunadamente en Gandía, eh, Carrefour, por poner el ejemplo, que es lo que yo conozco, estamos aquí desde el 94 generando riqueza, generando empleo, y el empleo, lo que está estipulado en nuestro convenio sí, colectivo. No está, claro. Y hay gente de 37 horas, de 39, de fines de semana, y que vengan muchos contratos más para Gandía, para que podamos contratar a más gente. Y te digo que la oferta, mejorar la oferta comercial y ampliar la zona turística en verano, en hacer una prueba en agosto, ¿tale? mejorará. La, los contratos de trabajo de estas, ¿Qué seguro. ¿Qué ese planteamiento que explicaba la, la concejal Alice Izquierdo? ¿Qué está pensando la Consellería, la Dirección General de bueno, Comercio? Lo que sabemos de la Consellería, eh, afortunadamente en los eh, tiempos que hemos podido debatir con ellos, está en estudio. Lo que sabemos por la prensa es que hay unos mapas de la Comunidad Valenciana donde está muy basado en el turismo, que es lo que teníamos que estar hablando hoy de aquí, del turismo de Gandía y de traer más clientes a Gandía y están estudiando la posibilidad de esas como decía Alicia la consellera, la concejala perdón lo que decía era oye de esos periodos del año donde se concentra el turismo ¿no? que es Semana Santa verano en el, 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 el verano desde el 15 de junio sí. al, al 15 pienso. de agosto y semanas y Navidades de acuerdo ese es lo que está, yo lo que, lo que conocemos lo que se ha mejorado la oferta comercial y sí, para bien. nosotros poder ejercer nuestra libertad empresarial pues mucho mejor. Pero es que la libertad. De es empresarial... que perdona, es que nosotros sí. eh, mm, ¿Crees que si nosotros no fuera rentable abrir un domingo o abrir un festivo, abriríamos? Es posible que va no a abrir. No, abriríamos. seguramente que no. no. No creo que sí. Y a lo Porque mejor no sería a lo mejor a corto plazo, pero lo sería a largo. Claro, plazo. pero no es así, o sea, nosotros si sí tenemos nosotros tenemos una eh, ventaja para Gandia y es que a nuestros centros comerciales vienen muchos clientes. Sí, y se puede dar una imagen comercial estupenda. No se puede dar una imagen del comercio en ya teniendo cerrado los días que vienen la gente de vacaciones. No. ¿Por qué no? Un domingo. Porque no das una oferta comercial. No, 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 no. Vamos a ver si hablamos. Lo que, das, lo que dices es que no tengamos. Si, si repasar oferta todos comercial. Los ¿Países de Europa? Hay algún, algún país de Europa que abra domingo? Sí. ¿Cuál? Bélgica. No. ¿Cómo no? No. Bélgica lo que hace es que cierra los sábados. Cierra los, los, a los este domingos. No abre los domingos. No, no, no. no bueno, de domingo nada. Pero los lunes, pero hablo los domingos. No, no, no abre los domingos. El único país que abre los domingos es Portugal. ¿Hay hipermercados en Portugal? ¿Hay pequeño comercio en Portugal o claro. no hay pequeño comercio en Portugal? Pero sin embargo, ni en Alemania, ni en Austria, ni en Bélgica, ni en Francia, ni en Italia. Entonces. Martina. No se trata de. de... Vamos a, a dar la palabra de mi nada. Nada. No, no, a una personas Marcela. No me quiero. No me quiero tener un no, encontrarazo con el. No, no, al contrario. Es que, no, no estamos ha no. Que no la la tiempo. Tiempo. Lo que pasa es que estoy... Volvimos a hablar de la playa de Gandía. Juanjo, tiene eh, podemos coincidir no, mucho, no, no, pero, pero estamos en la playa de Gandía. Playa de Gandía. Si no, no podemos, o sea, personalmente, y estar abierto esos 10 domingos, bueno, ya está, estuvo abierto ahora, era necesario. Vuelvo a insistir, en la playa de Gandía hay tres grandes superficies, o pequeñas, medianas. Hay tres supermercados. Tres supermercados ah, grandes sí. que abastecen a la playa. Que eso es otro tema. Que abastecen, que, es que, que abastecen. Sobre el tema de los supermercados. Que abastecen. Hay cuatro, Ahora... Hay cuatro, ¿eh, Marcela? Cuatro, ¿eh? No ah, bueno, Mercadona abrió, Mercadona abrió dos días de Semana Santa. Sigo diciendo, abastecieron, era necesario, eh, a lo mejor no podíamos abastecer nosotros. Ahora... El resto de la oferta comercial, el resto de la oferta comercial la tiene que abastecer la playa esos 60 días. Sí, si Marcela, ¿no? o sí, si, Marcela. Marcela esos amigos, 60 días Marcela, tenemos no, que intentar que la playa de Gandía no, trabaje. Pero si va a Trabajar igual. No. ¿Cómo que no? Te está comprobado. No, pero si no lamentablemente, está comprobado no lamentablemente, abrir. lamentablemente a la gente le gusta las grandes superficies. Eso, <laughs> es un problema que tenemos. Es, pero, es, les, eso, eso pero no es, es porque lo, el pequeño comerciante del, del, no del, haga del consumidor. Pero les gusta También le gusta internet. Si llueve y abre to, y, eh, y abre 24 horas. Y crece no, al 22% no, por ciento eh, y no tiene ningún problema. A un grado grado de ...en día. el concejal a lo mejor a sentarnos y decir se abre determinados días. Ahora pensar que en agosto vamos a tener también la competencia de centros comerciales. A, pero tú no consideras. Que, al consumo Marcelo? que estamos teniendo actualmente. al consumo que estamos teniendo actualmente. porque el consumo que estamos teniendo es ahí. si encima tenemos una competencia como una grande, gran superficie que puede manejarse de otra manera distinta al pequeño comerciante. Entonces apaga y vámonos. Pues nosotros, Nos quedan vamos, pero... tres minutitos, así sí, que ya. Sí. resumiendo no, Marcela... Marcela. Marcela. Con nosotros viene el pequeño comerciante también, dando una oferta comercial al lado nuestro. Y seguro que está encantado de que el centro comercial abra el domingo o el festivo o de una oferta que comercial más amplia. Es difícil decir esto, no me va a funcionar si no probamos. Vosotros sois eh, una parte del pequeño comercio que sí ejecutáis esa posibilidad de ampliar horarios cuando el consumidor viene y ahí tienes la prueba. Y no se te ocurra a ti, a nadie, decirte que no vas a poder abrir en Semanas Santa y en verano, ¿verdad que no? Luego, entonces, coincide contrario con lo que dice aquel señor, que es que ampliar abrir más horarios comerciales no mejora el comercio ni el consumo. ¿No es así? Aquí tienes la prueba en el grado. Lo que pasa es que la oferta, comercial, la oferta comercial de Gandía no es completa. Yo creo que sería una oferta comercial mayor para atraer turismo y para que la gente de Gandía venga a Gandía a hacer sus vacaciones es dar una oferta comercial mayor la competencia Marcela va a llegar una cosa es mayor y y te va a llegar al lado cosa, y tal y la competencia eh, a veces es mejor que esté al tu lado a que no esté en el pueblo de al lado porque al final esos sí se van al pueblo de al lado y al final eh, los, los señores de internet que compran en Amazon y que compran en otra serie de, de grandes monstruos de internet sabes dónde van los impuestos a otros países vamos a, a dar vale. la palabra a Juanjo y terminar la concejal yo, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento que dices eh, eh, ¿Cómo se llama? Marcela. Por una razón, porque no, no estamos en contra de... Primero, que no estamos en contra del gran... Esto hay que dejarlo claro. Eh, que no estamos Yo en contra del gran... Lo que no sí que estamos es en contra de la apertura indiscriminada de domingos en las grandes superficies. No es esto es lo que hay que dejar claro. Pero no hemos dicho que sea indiscriminada. Hemos dicho, vamos a hacer una prueba. No, no, vamos la, a mejorar. La prueba, la prueba vamos a hacer esa por ejemplo, la prueba en la prueba la han hecho y toda Europa. Oye, y digamos mañana, oye, pues esto no funciona. Mira, eh, lo que Pero claro donde, es donde es lo hacemos que, funciona. Bueno, pero eso en todos los países de Europa desarrollados, que van incluso por delante de nosotros en, en, en experimentos comerciales, en marketing y en todo, se demuestra que exceptuando las zonas CEGAT y CEAT, que son las, de, las, las zonas de, de gran afluencia turística y las zonas de gran eh, impacto económico, son las únicas que abren. Las demás, los domingos, puntualmente cierran. Y no solo eso, sino que el sábado cierran a mediodía, muchas de ellas, o cierran a las 6 de la tarde, o a las 8 de la tarde. Es decir, lo que sí que hay para proteger también al pequeño comercio para que haya un equilibrio es más que nada el intentar de que, de que haya una un, un, que no se deje a la gran superficie digamos que abra totalmente porque entonces sí que se desequilibra al pequeño comercio que no lo puede hacer pero no, estás perjudicando mi libertad empresarial que es cuando la libertad no hablamos de, no de consumidores eso es como hablamos de que, de que la, la liberalización no total no, lo, que no hace hablamos, no, no es lo que hacemos es abrazar más economía, Pero independientemente de eso, nos adaptamos a donde estemos. Venidor es muy diferente de Gandía. En algunas cosas sí, y en algunas cosas no. Porque y en, si el pequeño comercio de como hablábamos antes Alicia, el pequeño comercio de Venidor se adaptará, funcionará y las grandes empresas convivirán. Y hará una oferta comercial mayor. La solamente, una, perdóname, solamente una cosa eh, respecto a la conciliación de la vida personal con la laboral. ¿Qué hacemos con los restaurantes? ¿Los cerramos? ¿Con los qué Restaurantes, ¿los cerramos? Es otra historia. ¿Cómo que es otra historia? ¿No son los mismos trabajadores? ¿Qué hacemos con los hospitales? ¿No es lo cerramos? mismo el, un banco? ¿Qué hacemos con, lo los, con los policías? ¿Los cerramos? Pero eso, eso, es, eso es el mismo debate de por qué no abren los domingos los bancos o los ayuntamientos. No, no te estamos te hablando de que un restaurante Alicia, puede elegir... Eh, su área tanca, comercial. Tanca el debate, la No, bueno, yo lo que volvía a comentar es que ya veían que es un debate, podían en carnicap y activo. sí que ha eixit el tema de, de Decathlon i sé que és un debat que es podria donar per a, per a un altre programa en complet eh, o completament i que ha generat, segurament, en aquestes 24 hores o 48 hores, en les que així la notícia, la gent ha començat. I del, jo sí que voldria, per, per no amagar tampoc, i perquè no, no ens hem amagat, estem parlant d'una empresa que té 1.031 tendes en 27 països al món, en més de 700.000 persones, i pensa que el fet que hagin seleccionat en dura competència amb altres ciutats, la ciutat de Gandia, per instal·lar-se com a empresa, ha de ser una cosa que hem de pensar que una empresa així no va a una ciutat morta comercialment, és a dir, demostra que veu una vida vinculada al comerç i en aquest cas pensa que és d'agrair al teixit comercial que sí que es manté en la ciutat perquè aquestes empreses busquen molts criteris moltes vegades i a una zona morta no volen anar. El fet que s'haver instal·lat, per exemple, a Ondara, eh, que era l'altre posicionament que es plantejava a l'empresa, crec que haverà fet molt de mal a la ciutat de Gandia eh, i no haver vingut i al mateix sense haver fet molt de mal. Pensa que el fet de generar més de 50 llocs directes de contractació, més les indirectes que poden arribar a generar, i més de 8.000 persones de flux més al mes fa que sigui un pol d'atracció. Pensa que ho hauríem d'intentar mirar. I el govern, he de dir-ho així de clar, ni és un mèrit nostre ni un desmèrit. És una empresa privada que ha adquirit una nau industrial i un solar en un polígon comercial privat d'aquesta ciutat. És a dir, és, és una qüestió de... de de lliure mercat i empresarial, eh, perquè l'Ajuntament no ha creat cap zona comercial nova, el polígon comercial mío ja existeix. També, per exemple, sabeu que l'Heroi Merlina ha comprat ara la nau que era Urende i amplia també les instal·lacions. Això són decisions empresarials. Però crec que el que nosaltres hem de treballar ara en aquest cas, també sabem que és un comerç molt vinculat en aquest cas a la venda del tèxtil, eh, més directament, és la segona empresa a nivell de l'estat espanyol en venda de tèxtil. Eh, nosaltres tenim un comerç esportiu molt especialitzat i de moltíssima qualitat a la ciutat de Gandia, des d'atletisme atletisme o tenda de muntanya, que no és el producte ni el perfil de comprador de Decathlon. Hem de tenir en compte que fins i tot el comprador potencial de Decathlon és una persona que agafa el cotxe i se'n va a Carcaixent o a València a comprar, quan li dóna la gana a comprar i el fet que en aquest cas estigui a Gandia, jo no, no ho dic des del punt de vista que m'alegre per la competència que puga generar ni em desalegre. Pensa que és positiu en els aspectes que he dit. Va crear llocs de treball directes, va posicionar un pol d'atracció cap a aquesta ciutat i no cap a altres, és a dir, anem a tindre la Vall del Vall de la Marina, altres comarques venint, així. Pensa que en aquest cas sempre el fet, dignifica el fet que aquesta ciutat sigui seleccionada davant d'altres competidors. Moltes ciutats es barallen per tindran empreses i nosaltres ara haurem de jugar un paper important des del xicot de comerç. Ahir sí és on van els diners de les polítiques comercials municipals, jo crec que així ho hem demostrat de cara a les associacions de comerciants, que tenen l'Ajuntament de Gandia al seu costat, però nosaltres no podem estar, en aquest cas, posicionant-nos en contra d'altres empreses i així ens trobareu sempre al vostre costat. Doncs a l'espera d'aquest Consell Local del Comerç, i eh, de nou es convoca, estarà bé saber quines són totes les parts. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Tornem gràcies. la setmana que ve. gràcies. Sí.